Y aquí está, aquí le contamos el pronóstico para todito el territorio del país. En el extremo sur no hay pronosticadas precipitaciones, claro. Hay excepciones, el sector antártico argentino, donde allí en Marambio es muy probable que nieve. En este momento tienen visibilidad reducida por niebla. Hace frío en Río Gallegos, 2 bajo cero, la mínima pronosticada. En la región Cuyana hay algo de inestabilidad, hay bastante nubosidad. A esta hora podría muy bien producirse algo de precipitación, no grandes diluvios, alguna lluvia nada más de pasaje rápido. En la zona central del país lo más destacado es el frío, particularmente aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Las sensaciones térmicas están siendo bajas, hace frío, hay que abrigarse. En la provincia de Córdoba durante la mañana más bien podría producirse algo de lluvia, pero muy aisladito. Las temperaturas máximas tampoco son muy altas, las más altas Santa Fe y también para la ciudad de Paraná, en Rosario, aproximadamente 18 grados. Y nos vamos moviendo al noroeste, aquí en Salta, Jujuy, Tucumán, también muy en el este de Catamarca y La Rioja, podría producirse algo de precipitación, muy aisladito, muy poquito, pero allí la probabilidad está. En el noreste, lo mismo, en la provincia de Misiones, muy, pero muy en el norte de Corrientes, este de Formosa, algo de precipitación muy aislada podría producirse también. Hay abundante nubosidad en este momento. Y en la ciudad de Buenos Aires, bueno, mejor que se abrigue. La temperatura 10.1 máxima pronosticada, del orden de los 17, más fresco que ayer.